Pues muy buenos días. Damos las gracias a Deporte UNAM por permitirnos este espacio en el consultorio médico deportivo. El día de hoy tenemos al doctor Francisco Silva, que es residente de tercer año de la especialidad de medicina de la actividad física y deportiva, el cual nos va a hablar sobre ciclo menstrual y deporte. Doctor, muy buenos días. Buenos días, doctora Cristina. Espero que esté bien. Y pues bueno, otra vez me presento. Soy el doctor Francisco Javier Silva Lira, soy residente, como dijo la doctora, de tercer año de la especialidad de la medicina de actividad física y deportiva en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, pues vamos comenzando porque tenemos tiempo limitado. Bueno, como a modo de introducción, pues les diré que la mujer a lo largo de la historia moderna ha tenido que enfrentarse a situaciones sociales y también creencias sociales que obstaculizan su participación en el deporte. Esta persona, para quienes no la conozcan, es el barón Pierre de Coubertin. Fue la persona que logró instaurar los Juegos Olímpicos modernos en 1896. Y a pesar de ser una persona revolucionaria para su época y también una persona que es apasionada por el deporte, que fue una persona apasionada del deporte, no estuvo exento de compartir ideas que eran comunes en su época. Estas son fragmentos de pensamientos que él se recabaron en, ya sea en entrevistas o en cartas, y esto es lo que dijo: las mujeres solamente tienen una labor en el deporte, coronar a los campeones con guirnaldas. También llegó a decir que el deporte femenino no es ni práctico, ni interesante, ni estético, además de incorrecto. Sin embargo, a pesar de todo esto, han existido mujeres que se han atrevido a ir en contra de estos paradigmas y romperlos. Tal es el caso de esta mujer que se llama Catherine Switzer. Ella, su historia, pues, es el 19 de abril de 1967. En el Maratón de Boston de Estados Unidos, este evento ya era un evento importante para esta fecha, para esta época, y era un evento que socialmente estaba aceptado que era solamente para hombres, pues se creía que las mujeres no eran capaces de correr más de una milla y media. Sin embargo, como no había restricciones en cuanto a sexo al momento de inscribirse, Catherine Switzer tomó la decisión de inscribirse, pagó sus $5 de inscripción y se inscribió con sus iniciales. Todos pensaron que era un hombre. Pero al momento que se fue, bueno, se presentó a la carrera y al momento en que fue avanzando la carrera, se hizo más evidente que había una mujer. Las personas de la prensa la empezaron a señalar, la empezaron a fotografiar prácticamente durante toda la carrera. E incluso hubo un momento en el que ella relata que escuchó unos zapatos como de tacón que iban corriendo tras de ella, y pues ella se dio cuenta que no eran zapatos de corredor. Y era el organizador de la carrera diciéndole que se saliera de su carrera y que le diera su maldito número para y retirarla de la carrera. Afortunadamente iba acompañada de su novio y de su entrenador. Su novio logró, pues, detener a esta persona que era el organizador de la carrera, y ella logró continuar con la carrera. Sin embargo, al momento en que logró cruzar la meta, pues la descalificaron. Esto desencadenó una situación en todas las mujeres y que estaban decididas o que deseaban correr un maratón. Provocó que más mujeres se decidieran a correr maratones y que lograran juntar evidencia, se organizaran para juntar evidencia de que una mujer era capaz de correr maratones. Y después de mucho trabajo, en 1984, el maratón femenil fue reconocido como deporte olímpico, como una competencia olímpica. Casi 100 años después de que se reinstauraron los Juegos Olímpicos modernos. O sea, es bastante tiempo. Ahora sí, para entrar en tema, vamos a hablarles rápidamente de un concepto que es un deportista. Un deportista es una persona que participa en un equipo organizado o un deporte individual que requiere competencia regular contra otros como componente central. Vamos a colocar gran importancia en la excelencia y los logros, para lo que se requiere alguna forma de entrenamiento sistematizado. Usualmente es un entrenamiento intenso. A lo largo del ciclo menstrual, bueno, como pueden ver aquí, en esta gráfica hay variaciones en las hormonas a lo largo del ciclo menstrual. Vamos a ver que esta variación de hormonas es producida de forma bastante organizada,
quirúrgicamente modulada por estas glándulas que tenemos en nuestro cuerpo, bueno, en el cuerpo femenino, que se llaman hipotálamo, hipófisis y ovario. Este ciclo tiene una duración de entre 21 a 35 días. Esto es considerado como una menstruación regular. Es decir, todo lo que caiga entre 21 a 35 días es considerado como regular. No importa si tu ciclo fue 21 días y el próximo es de 24 y el próximo es de 32 y el próximo es de 22. Si cae en ese rango, es considerado como un ciclo normal. El promedio es de 28 días. Como pueden ver ahorita otra vez en la gráfica, hay una gran variación de hormonas a lo largo del ciclo. Se divide en fases, fase folicular, en ovulación y en fase lútea para su estudio. Y en la línea roja tenemos estrógeno, en la línea azul punteada tenemos hormona lútea, en la línea verde tenemos la progesterona y en la línea roja punteada tenemos la hormona estimulante del folículo. Es de esperar que con todas estas variaciones a lo largo del ciclo menstrual produzcamos sensaciones diferentes, que tengas percepciones diferentes alrededor de tu entrenamiento, e incluso si no eres una mujer deportista, pues también que sientas diferentes sensaciones, que tengas diferentes sensaciones a lo largo de tu ciclo. Por ejemplo, los primeros días va a haber cólicos, sangrado. A medida que va incrementando la concentración de estrógenos en tu cuerpo, la atleta puede sentirse fuerte, con mucha energía, con alta disponibilidad para entrenar. Sin embargo, a medida que va disminuyendo los estrógenos y que vuelven a incrementarse y que se alcanza un pico de progesterona, la sensación, bueno, esta progesterona puede tener un efecto a nivel de tu sistema nervioso central, es decir, en tu cerebro, y retrasar la conducción nerviosa, por lo que puedes llegar a sentirte con torpeza mental, puedes empezar ya a sentir antojos de comida, y también algo que es importante es que tus habilidades coordinativas pueden verse mermadas. Eso es importante porque si eres una deportista que participa en una actividad que se basa principalmente como en situaciones de coordinación, como por ejemplo puede ser soccer o puede ser gimnasia, en esta fase de tu ciclo menstrual puede que te cueste más trabajo aprender una habilidad nueva o una destreza nueva. Y también en caso de que estés haciendo cosas que son muy técnicas en esta fase de tu ciclo menstrual, pudiera costarte más trabajo con respecto a otras fases de tu ciclo. A medida que va disminuyendo y que se va retirando tanto estrógeno como progesterona, incrementa la sensación de que disminuye tu motivación. Te puedes sentir lenta, te puedes comenzar a sentir irritable. Y a medida que nos vamos acercando ya al final del ciclo menstrual, puedes llegar a tener malestar gastrointestinal, ganancia de peso por retención de líquidos, puedes sentirte inflamada y puedes tener cólicos. En conclusión, con esta diapositiva, lo que les quiero llegar a comentar, lo que les quiero dar a entender, es que las sensaciones que tienes alrededor de tu entrenamiento durante tu ciclo pueden variar y tu ciclo puede influir de forma directa en las sensaciones que tienes de bienestar y en cuanto a la adquisición de nuevas habilidades. Entonces, cuando nos vamos a revisar la bibliografía más reciente, a pesar de lo que les acabo de comentar en la diapositiva anterior, y nos vamos a evaluar los efectos que tiene el ciclo menstrual en el rendimiento deportivo, nos vamos a fijar que realmente no hay tantos cambios en el rendimiento deportivo a lo largo del ciclo menstrual. Por ejemplo, a nivel cardiovascular, o sea, en tu capacidad cardiorrespiratoria, tu capacidad aeróbica o cardiorrespiratoria se ve modificada solamente en 2%. Es una modificación marginal, por lo cual no es tan importante. Y también tu resistencia aeróbica, o sea, tu capacidad para desempeñarte en deportes de resistencia o en actividades de larga duración, pues tampoco se ve afectada, permanece igual. A nivel metabólico, ocurren fenómenos interesantes. Alrededor de la ovulación del día 14, tu temperatura basal va a incrementar entre 0.2 a 0.4 grados centígrados. Esto es importante porque nos va a dar la información de que tu cuerpo está consumiendo más calorías y está produciendo más calor. Y es importante por dos aspectos.
En cuanto a regulación térmica, si vas a competir en situaciones de calor, deberías de ponerle más atención aún a las estrategias que son importantes para prevenir una enfermedad por calor o que te fatigues prematuramente por calor. Y en cuanto al metabolismo basal, como estás gastando más calorías en estas fases del ciclo menstrual, es importante que incrementes tu consumo calórico en alrededor de 100 a 200 kilocalorías para evitar que llegues a un punto que se llama déficit relativo de energía del deportista. Ahorita en un momento vamos a hablar más extensamente de esto. En cuanto a sustratos energéticos, en algún punto de tu ciclo menstrual es más probable que tengas mayor propensión a metabolizar hidratos de carbono y en otro punto mayor propensión a metabolizar lípidos. Sin embargo, esto deja de ser importante en el momento en que tú tengas un plan adecuado de nutrición durante el entrenamiento o durante tu competencia. Generalmente, si consumes hidratos de carbono durante tu entrenamiento o competencia, esto deja de ser importante. Tu capacidad anaeróbica, o sea, tu capacidad de producir a esfuerzos de corta intensidad, digo, de corta duración y de alta intensidad, permanece prácticamente igual. Entonces, no deberíamos tener ningún problema en cuanto a esto. Tu capacidad para producir fuerza muscular se mantiene igual a lo largo de tu ciclo menstrual y la probabilidad de lesionarte sí que se ve incrementada dependiendo de la fase del ciclo en la que estés. Alrededor de los días 10 a 13 de tu ciclo menstrual, como ya lo vimos, hay un incremento, una elevación en la producción de estrógenos. Estos estrógenos pueden producir una mayor labilidad de los ligamentos y te predispone a lesiones ligamentarias, siendo la más común la lesión del ligamento cruzado anterior. Sin embargo, a pesar de lo que ya les acabo de comentar, antes que nada hay que tomar en cuenta que los estudios que les acabo de comentar son hechos en mujeres que tienen un ciclo menstrual no tan sintomático. Entonces, si eres una mujer que no tiene gran sintomatología alrededor de su ciclo menstrual, no deberías darle tanta importancia a las disminuciones en tu rendimiento a lo largo de tu ciclo menstrual. Vamos a ver que la historia puede cambiar un poquito en caso de que las situaciones cambien. Ya habiéndoles dicho esto, también hay que recordarles que se han roto récords olímpicos y mundiales y se han ganado medallas olímpicas en todas las fases del ciclo menstrual. Un ejemplo de lo que les acabo de decir es esta corredora Paula Radcliffe. Si no la conocen, ella es plusmarquista de maratón. Ella sostuvo el récord del mundo en maratón desde el 2002 hasta el 2019 y en una entrevista el día que rompió su récord del mundo, ella dijo que en la última parte de su carrera ella la corrió con cólicos menstruales y a pesar de esto fue capaz de romper un récord del mundo. Pero también tenemos el otro lado de la moneda. Esta atleta que ven en la foto se llama Jasmine Sawyers. Es una saltadora de longitud británica. Ella llegó a ser subcampeona europea. En una competencia nacional en Boston, de Inglaterra, Boston, Reino Unido, en el 2017 se vio obligada a retirarse de la competencia por sintomatología relacionada con su ciclo menstrual. No dio ninguna explicación a la prensa, sin embargo, al momento, momentos después, ya lo publicó en redes sociales, que no iba a dar ninguna explicación de por qué me retiré de la competencia de ayer, pero esto es algo de lo que debería ser hablado en el deporte. Una hora antes de la cita para llegar a la pista, tuve mi periodo. Tengo periodos muy malos durante los primeros 1 o 2 días. No puedo caminar, el dolor es muy intenso y se irradia a mis piernas. Tengo mareos, me suda todo el cuerpo, grito y lloro. Entonces, es una atleta que tiene gran rendimiento, muy superior a lo que nosotros pudiéramos aspirar, pero su rendimiento y su participación en una competencia se vio mermado por algo relacionado con el ciclo menstrual. Afortunadamente, se han tomado cartas en el asunto y se han intentado caracterizar los síntomas del ciclo menstrual. Recientemente se publicó este estudio en el cual intentaron cuantificar de la forma más objetiva posible los síntomas relacionados con el ciclo menstrual y, bueno, su intensidad y su frecuencia con la y asociarlos
con la probabilidad de presentar eventos o desenlaces adversos, como faltar a un entrenamiento, con lo que tenemos acá en negro, en gris no tan oscuro, en negro faltar al trabajo, el utilizar un medicamento analgésico o el faltar a una competencia. Vemos que para la persona o para la mujer que prácticamente tiene lo máximo de síntomas menstruales relacionados con su ciclo menstrual, la probabilidad de que falte a un evento, a una competencia, es del 70% aproximadamente. Mientras que para que falte a otra situación, que sea trabajo o clases, es prácticamente el 100%, es prácticamente seguro que vaya a faltar. Si nos vamos recorriendo para la izquierda, nos vamos a dar cuenta que para una mujer va siendo siempre mucho menos frecuente el que falte a un evento, o sea, a una competencia, que a que falte a trabajar o a una clase. Entonces vamos a ver que para una mujer uno pudiera pensar que entonces, ¿por qué si le duele tanto, por qué no deja de competir, no? Entonces, aquí esto es importante porque una mujer, con estos datos, nos podemos dar cuenta que una mujer, al momento en que tiene una sintomatología muy acusada de síntoma de correlacionada con su síntoma, con su ciclo menstrual, es capaz de tener la fortaleza mental y anteponerse a sus síntomas y competir y no faltar a competir. Entonces, esto es importante porque muchas de las personas o muchas de las mujeres que estén compitiendo pudieran estar con síntomas a lo mejor severos relacionados con su ciclo menstrual, pero es siempre mucho menos probable que falten a una competencia a que falten a competir. También nos da a entender que la mujer y que entre cada mujer puede tener diferentes síntomas y que no deberíamos comparar síntomas entre cada mujer. Y esto nos da a entender que pues todas las mujeres son distintas. Todas las mujeres son distintas y no deberíamos, y todas las mujeres también viven de forma diferente su ciclo menstrual. No deberíamos hacer comparaciones entre si mi atleta A está también con su periodo y mi atleta B está con su periodo y mi atleta A no se está quejando, no tiene problemas y mi atleta B faltó a entrenar porque tuvo su periodo. No vale hacer la comparación entre una atleta A y una atleta B porque son completamente diferentes. Entonces, cada atleta vive de diferente forma su ciclo menstrual. Entonces, esto es tanto para la misma atleta, que no critique a su compañera, y para el entrenador, que esté familiarizado con este concepto, para que no minimice a la atleta que falta entrenar por síntomas relacionados con su ciclo menstrual. Incluso puede haber variaciones en la sintomatología del ciclo menstrual en la misma mujer a lo largo del tiempo. Muchas veces se prescriben anticonceptivos con el fin de evitar el dolor relacionado con el ciclo menstrual, o bueno, con toda la sintomatología relacionada con el ciclo menstrual. Y bueno, también se puede prescribir estos anticonceptivos orales o inyectados para tratar otras condiciones médicas como condiciones ginecológicas. Hay muchas que pueden ser tratadas. En caso de que así lo decida la atleta, pues también se puede hacer en cuanto a anticoncepción. Sin embargo, antes, si tienes una menstruación que no te produce demasiada sintomatología y que te deja hacer tus actividades normales con el día a día y lo haces con el fin de pues no batallar tanto el día de la competencia, necesitaría saber esto antes de iniciarlo. Comparado con un ciclo menstrual natural, el uso de anticonceptivos orales puede producir un rendimiento deportivo marginalmente inferior. Sin embargo, si eres una deportista que ya decidió consumir anticonceptivos orales, iniciar un plan con tratamiento de anticonceptivos orales o por condiciones médicas se te prescribieron, es importante que sepas que no se requieren acciones diferentes entre los días que se toman los anticonceptivos orales contra los días que no se toman. Y si eres además una persona, una atleta que tiene su periodo competitivo, que tiene un periodo
de pretemporada, todo lo, y que, bueno, que está enfocada en tener el mejor rendimiento posible, y necesitas iniciar con anticonceptivos orales para disminuir la sintomatología relacionada con el ciclo menstrual o para cualquier otra situación, lo ideal es que lo pruebes fuera de temporada, ya que no sabemos si te va a beneficiar o te va a perjudicar. Puede llegar a ser que te perjudique más de lo que te ayude, ya que no todas las mujeres van a responder igual al mismo medicamento. Entonces, lo que tienen que tomar en cuenta con esta diapositiva y lo que, el mensaje que les quiero dejar es que si eres una mujer que tiene gran sintomatología relacionada con el ciclo menstrual, pudiera ser que esta disminución marginal en el rendimiento sea aceptable y la puedas cambiar por no tener tantos síntomas relacionados con tu ciclo menstrual. Sin embargo, si eres una mujer que no tiene sintomatología relacionada con el ciclo menstrual tan acusada, no es necesario que los consumas, que consumas anticonceptivos orales con el fin de evitar un ciclo menstrual. Y ahora, esta pregunta es crucial para mí, y porque he escuchado a muchos entrenadores, incluso a muchas atletas, decir que su deportista ya no está menstruando y que entonces están haciendo algo bien. Entonces, como mujer deportista, entrenador o entrenadora, ¿qué tan favorable es para ti que se pierdan ciclos menstruales? ¿Es muy favorable, favorable, poco favorable o nada favorable? Pues contesten allí ustedes mismos, se contesten y pues vamos a ver qué es lo que continúa. Tu ciclo menstrual, como mujer deportista y como mujer no deportista, así como tu frecuencia cardíaca, como tu frecuencia respiratoria, como tu presión arterial, como tu saturación de oxígeno, es una herramienta que nos puede brindar valiosa información acerca de tu salud global y nos puede ayudar a detectar situaciones que pueden poner en riesgo tu salud. Entonces, si eres una mujer que se encuentra en edad reproductiva, tu ciclo menstrual debe ser considerado como un ciclo vital. Por lo tanto, no es normal, absolutamente no, no es normal ni deseable que pierdas un ciclo menstrual. Entonces, esto es importante. Además, en caso de que hayas perdido un ciclo menstrual, no es recomendable que inicies un tratamiento con anticonceptivos orales o con tratamiento hormonal con el fin de inducir este ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque pudiéramos estar perdiendo de vista, dejando de lado y enmascarando situaciones que son potencialmente dañinas y la causa subyacente pues no la vamos a dejar sin tratar. Estaríamos cubriendo solamente los síntomas y no vamos a tratar las causas. Entonces, esto no debería de hacerse. En cuanto a las situaciones que pudieran provocar una pérdida del ciclo menstrual en una mujer o una ausencia en un mes del ciclo menstrual en alguna mujer, del más importante es este concepto que se llama déficit relativo de energía en el deporte. El déficit relativo de energía en el deporte se refiere a la capacidad del deportista de empatar su ingesta, o sea, la cantidad de energía que come contra la cantidad de energía que gasta por sus procesos de entrenamiento y además los procesos que le exige sus funciones vitales. Entonces, tenemos tres escenarios posibles. Aquel deportista que restringe su ingesta de energía de forma voluntaria o involuntaria, generalmente de forma voluntaria con el fin de ganar ventaja competitiva con respecto a otros porque se percibe que es más delgado. Si es más delgado, va a mejorar, o si está obsesionado con una figura más delgada, podemos entender que la demanda de energía de entrenamiento pudiera estar cubierta, sin embargo, queda poca energía para procesos vitales. En el mundo ideal, tenemos a un deportista que empata su ingesta de energía con la demanda de energía por entrenamiento y la energía que requiere para sus procesos vitales. Entonces, es una deportista que tiene suficiente energía tanto para entrenar como para competir. Del otro lado, de este otro escenario, es una persona que tiene una carga de entrenamiento excesiva. Pudiera ser una persona que consume también bastante energía, que no, ahora sí que de forma involuntaria cae en este escenario,
pero que por una carga excesiva de entrenamiento y por una mala dosificación de las cargas de entrenamiento y por una mala planificación de nutrición, va a dejar muy poca energía para sus procesos vitales. Entonces también estaríamos entrando en un proceso de déficit relativo de energía. Esto es importante porque no solamente se va a presentar en mujeres, también se puede presentar en hombres. ¿Qué deportes están en mayor riesgo de padecer esta situación de déficit relativo de energía? Aquellos deportes en los que se prime la estética sobre el rendimiento o que se tenga una evaluación subjetiva, pudieran estar en riesgo. Aquellos deportes en los que se perciba que la delgadez es una ventaja sobre el otro deportista, también pudieran estar en riesgo. Por ejemplo, corredores de fondo o también ciclistas. Y también aquellas personas que participan en deportes en los que se tiene que dar un peso en específico. Por ejemplo, pues casi cualquier deporte de combate. ¿Cuáles son los efectos en la salud de esta déficit relativo de energía? Pues, hablando del tema, puede alterar tu función menstrual y también tu salud ósea. Esto es importante porque si eres una atleta en desarrollo, recuerda que una mujer alcanza su pico de densidad de hueso, o sea, alcanza su máxima cantidad de hueso alrededor de los 18 a 21 años. Y si en esta etapa no tienes una adecuada nutrición, pudiera ser que después, cuando seas muy joven, desarrolles una enfermedad que se llama osteoporosis, que se caracteriza porque te puedas fracturar fácilmente. Y también en cuanto al hormonal, metabólico, inmunológico, te puedes enfermar más fácil. En cuanto a crecimiento y desarrollo, también puede afectar tu crecimiento y también el desarrollo en caso de que seas un atleta pues que está juvenil o infantil, puede afectar tu crecimiento y tu desarrollo. Y también puede afectar la cantidad de sangre que puedas producir. O sea, puede afectar en toda tu economía este efecto, este déficit relativo de energía. ¿Qué efectos puede tener en tu rendimiento? Pues prácticamente en todas las esferas de tu rendimiento te va a afectar. Te vas a sentir más irritable, con más depresión. Tus depósitos de energía se van a ver disminuidos. Y esto va a producir que sientas disminución, o sea, que tengas disminución en la capacidad de producir fuerza, tu desempeño en deportes de resistencia va a verse mermado, vas a tener mayor riesgo de lesión, a pesar de que estés entrenando todo lo que quieras entrenar y te la pases entrenando y te mates entrenando, no vas a mejorar. Tu capacidad de toma de decisiones, por ejemplo, si eres una futbolista o alguien que tiene que tomar decisiones rápido, pues se va a ver mermada y esto pues va a afectar tu rendimiento sí o sí. Y tu coordinación se va a ver afectada también. Es bien común que lleguen a la evaluación morfofuncional allí a deporte, a la Dirección de Medicina del Deporte, evaluados que te presumen que traen el último reloj, que le acaban de comprar unas ruedas de fibra de carbono a su nueva bicicleta, que compraron estos tenis que claman darte una ganancia marginal en tu rendimiento. Y al momento en que los evaluamos, tienen defectos en su biología o tienen procesos que no son favorables en su biología que pudieran afectar de forma más importante en su rendimiento. Entonces, muchas veces, con esto lo que me quiero referir es que muchas veces el atleta prima o le da más importancia a las ganancias marginales como esto, pero no se fija en lo que está haciendo, en cómo sus hábitos pueden afectarlo de forma importante. Por ejemplo, un gramo de hemoglobina, que es la proteína que puede transportar oxígeno en la sangre, cada gramo de hemoglobina puede transportar 1.34 mililitros de oxígeno. Entonces, supongamos que tenemos un deportista que un mes tiene 15 gramos por decilitro de hemoglobina, tiene la capacidad de transportar 20.1 mililitros de oxígeno. Sin embargo, si ese deportista se descuida, no se alimenta de forma adecuada y tiene la intención de bajar de peso y lo hace de una forma en la que no está asesorado por un profesional, puede llegar a este escenario que nos ha tocado de hemoglobina de litro. Entonces, observar que esta capacidad de transporte de oxígeno llega hasta solamente 14.74
mililitros de oxígeno. Esto significa una disminución directa en tu capacidad de transportar oxígeno hasta 26%. Entonces, con esto lo que quiero decir es que le des más importancia en las cosas que tú puedes hacer para mejorar tu propio rendimiento, que trabajes primero en ti, y después te fijes en las ganancias que son marginales. Esto es importante, o sea, esto es la tecnología es muy, muy interesante y sí te puede ayudar. Sin embargo, si no tienes lo primero, lo que te ayuda más, ¿cómo esperas que te ayude lo que es un poquito menos eficiente? Entonces, solamente para tener en mente, debemos tener en cuenta que cada mujer tiene un ciclo menstrual diferente. Incluso hay variaciones entre la misma mujer. Hay que monitorizar, hay que hacer una monitorización diaria del ciclo menstrual y de los síntomas. Y esto, información se le tiene que dar al equipo médico y al cuerpo técnico. Y ojo aquí, el equipo médico y el cuerpo técnico tienen que estar familiarizados y tienen que estar capacitados para transmitir información en cuanto a el ciclo, síntomas relacionados con el ciclo menstrual. Porque muchos del personal que está formado en deporte es varón, somos varones. Entonces, tenemos que estar educados en cuanto a esto, tenemos que estar sensibilizados y además tenemos que saber tomar acciones para darle lo mejor a nuestras atletas. Recuerden que si no eres una mujer que tiene síntomas importantes relacionados con el ciclo menstrual, no tienes que preocuparte tanto por tu rendimiento a lo largo del ciclo menstrual, pues se han ganado medallas olímpicas, se han roto récords mundiales en todas las fases del ciclo menstrual. Sin embargo, la historia cambia si eres una mujer que sí tiene sintomatología importante relacionada con su ciclo menstrual. En caso de que lo seas y estás inscrita en la UNAM, te puedes acercar con alguno de mis compañeros residentes en algún futuro y lo más probable es que ellos te puedan dar alguna estrategia para que no te afecte de con tanta magnitud. Y bueno, algo que es importantísimo de esta presentación es que no es normal perder ciclos menstruales y en caso de que pierdas un ciclo menstrual, deberías investigar por qué se perdió ese ciclo menstrual. Y pues bueno, este es mi equipo de fútbol. Les mando un saludo. Ojalá, espero que estén bien. Y pues, si no las conocen, son el equipo representativo de la UNAM de soccer femenil y son unas buenazas. El último partido que me tocó verlas, golearon, salí muy contento de ese partido, pero pues fue el último que vi que jugaron. Entonces, pues espero verlas pronto y pues estar otra vez con ustedes en el campo. Y listo. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Sin duda es un tema muy interesante y que no se trata tan abiertamente, no entiendo ni siquiera el porqué. Estos tabúes que existen o existían en cuanto a los periodos menstruales, creo que han quedado en el pasado y así deben de estar. Nos pregunta del público que me dice, tengo una hija de 20 años que siempre realiza ejercicio y estando en su periodo sufre mareos, se baja la presión, incluso se ha desmayado. ¿A qué especialista se le debe recomendar para su atención? Bueno, puede ir con un ginecólogo que esté familiarizado con algo relacionado con el deporte o en su defecto pueda acudir algún día a la Dirección de Medicina del Deporte para que alguno de mis compañeros residentes pueda, o yo, en caso de que esté allí todavía, podamos intervenir y darle asesoría en cuanto a esa situación. Hay que hacer una evaluación médico-deportiva para ver si esos síntomas relacionados con el ciclo menstrual realmente no vienen de otro lugar. Saber si no es algo relacionado a nivel cardiovascular, si hematológicamente está sana, en fin, se tiene que hacer una serie de estudios para descartar otros problemas que pudieran estar afectando. Sí, porque muchas veces pues quizá está anémica, eso es lo que le pasa, o alguna otra cosa que es lo que hace que tenga toda esta sintomatología. También nos comentan que qué tanto un entrenador debe de estar consciente de esta problemática en sus jugadoras. Pues muy, muy consciente. El entrenador debe ser capaz de recibir información, de tolerar y de, bueno, no de tolerar, sino de ser capaz
de asimilar que está tratando con mujeres y que son mujeres que, pues, si va a trabajar con mujeres, debe saber que son mujeres que tienen ciclo menstrual y que es normal. Entonces, él debería ser capaz de incluso llegar a tomar alguna decisión en cuanto al ciclo menstrual y, en caso de que no, dejarse asesorar por un médico o por alguna doctora que esté familiarizada con esto. Entonces, sí es bastante importante que el entrenador abra esa puerta, que el entrenador dé paso a que sí suceda el que una mujer, que es su deportista, que él está encargado de su rendimiento, es su responsabilidad, que esa deportista se sienta cómoda para llegar y decirle, ¿sabes qué? Hoy me siento mal, acabo de tener mi periodo. Entonces, es normal y debería estar bastante familiarizado con esta situación. Ok, hay algunas deportistas que para sentirse más cómodas en una etapa de entrenamiento optan por tomar anticonceptivos para bloquear el ciclo menstrual. ¿Qué opina de esto? Hay estrategias que pudieran funcionarle para a algunas mujeres y hay estrategias que pudieran no funcionarle a algunas mujeres. Una de estas estrategias es precisamente tomar anticonceptivos orales en una parte del ciclo menstrual, precisamente para abortar ese ciclo menstrual en específico y que no tengan el ciclo menstrual en un periodo determinado. Sin embargo, no se tiene que tomar como regla general, porque, como lo dije, es posible que a ti como mujer individual te sirva muy bien, pero a otra mujer le termine yendo peor y sí disminuya su entrenamiento. Entonces es algo que se tiene que hacer fuera de temporada, como ya les mencioné, y es algo que que pues se tiene que probar antes de, si no, pudieras estar pues tú solita afectando y disminuyendo tu rendimiento y echando a perder mucho trabajo en cuanto a cara a una competencia. Sí, también pues sabemos de los efectos secundarios, ¿no? De usar los anticonceptivos orales que claro, siempre traen alguna consecuencia. Entonces, sí, la recomendación es que sea prescrito por un médico, por un ginecólogo o un médico del deporte, para que realmente no los estén tomando nada más pues porque la amiga o incluso a veces los entrenadores lo recomiendan, ¿no? Sino tener una buena exploración, un buen interrogatorio, pruebas de laboratorio y hacerlo de la manera más responsable posible, ¿no? Nos mencionó también de la relación que existe entre las lesiones y el ciclo menstrual. ¿Nos puede comentar algo más al respecto, por favor? Ok. En cuanto a esto, es relacionado con... Realmente lo importante es, como vas a tener una variación cíclica y vas a estar predispuesta y tienes una mayor predisposición a lesiones de ese tipo, y cuando uno ve las cifras, es como bastante claro que las mujeres tienen mayor riesgo de lesión ligamentaria que un hombre. Se habla que hasta 10 veces mayor que el de un hombre. Entonces, lo que se tiene que hacer en caso de que estés en algún equipo o que sea un deporte individual el tuyo, tienes que seguir un programa específico de prevención de lesiones. Recuerda que la prevención al 100% no existe, pero sí es un programa que disminuye el riesgo. Algo que yo intenté implementar en el corto tiempo con mis jugadoras de soccer es un programa de prevención de lesiones que es el programa FIFA 11, 11 más. Entonces, este programa lo que hacía era enfocarse en músculos, en fortalecimiento de músculos y en entrenamiento de equilibrio, e iban enfocado ese fortalecimiento de músculos a fortalecer las articulaciones que estaban más propensas a lesionarse, como rodilla, tobillo, cadera y también fortalecimiento del abdomen. Entonces, si eres una persona que practica algún tipo de deporte como estos, que están muy propensas a tener lesiones, es bastante conveniente que en tu equipo inicien un programa de prevención de lesiones para que mejore tu salud global, y es algo que se tiene que hacer
pues a lo largo de todo el ciclo, no solamente en los días 10 a 13, es a lo largo de todo el ciclo, y porque es una intervención bastante barata, te toma relativamente poco tiempo, me gusta decirlo, 20 minutos, 20-25 minutos, y y pues te va a traer nada más que beneficios. Entonces, pues sí, eso es lo que les podría decir más de en cuanto a esta conducta que se tiene que seguir con respecto a las lesiones y el ciclo menstrual. Sí, esto lo hemos visto mucho ahora que hay el fútbol femenil y de hecho se han reportado una gran incidencia de casos de lesiones de ligamento cruzado anterior. Y alguna gente pensaba que, pues bueno, solo era a causa del ciclo menstrual, pero como bien dice, se ha comprobado que necesitan un fortalecimiento más intensivo y trabajo de propiocepción para evitar estas lesiones y realmente con muy buenos resultados. También nos están preguntando que ¿cómo podemos abrirnos a estos temas con nuestros deportistas que realmente deben ser muy importantes para ellas y para el entrenador? ¿Qué aconseja al respecto? Pues lo que yo aconsejo es principalmente, a lo mejor, es que depende mucho, o sea, como hay gran variabilidad entre la percepción de las mujeres, hay mujeres que se puedan llegar a sentir cómodas al compartir este tema con un médico que es hombre, porque pues, puede ser que dicen solamente es médico, ya es médico y pues le voy a comentar, pero hay mujeres a las que no se sienten cómodas. Entonces, ¿qué pudiera hacer? Una estrategia es a lo mejor designar a una persona que sea mujer para que hable directamente con ellas y que les abra ese canal de comunicación y pues que pueda como ser una transmisora de comunicación con el entrenador. Pero lo ideal sería que el entrenador mismo como que quitar así como, por ejemplo, cuando llega y le diga, no, es que sabe que me está bajando mucho, y que el entrenador evite también como comentarios del tipo de, pues, es como demasiada información para mí, o a mí eso qué me importa, o ese tipo de comentarios que a lo mejor pueden cortar ese flujo de información, y es algo que debería ser bastante conocido por el entrenador, porque está trabajando, como lo repito, si trabaja con mujeres, debería estar familiarizado con esto. Y a lo mejor ahorita en el momento no, pero ya deberíamos aprovechar e ir evolucionando porque en otras partes del mundo sí lo están haciendo. Y es, a mi parecer, una clara ventaja que lo estén haciendo en otras partes del mundo y que nosotros nos estemos quedando en pañales. Entonces, como somos la UNAM, deberíamos ser también pioneros en esta situación, deberíamos estar abiertos a este tipo de situaciones, que es completamente normal, y dar lo mejor a nuestras deportistas para que logren sus mejores objetivos. Entonces, a mi parecer, esas pudieran ser algunas estrategias, y pues solamente es cuestión de trabajarlo y de romper ahora sí que tabúes. Entre más hablen del ciclo menstrual con sus entrenadores, más cómodos se van a empezar a sentir ellos, y también viceversa. Claro, porque pues es un proceso fisiológico normal que no nos debe de dar pena. Yo no sé por qué hubo tanto este tabú al respecto. Como si podíamos decirle a mi hija le salió un diente y nunca decir mi hija ya está menstruando, ¿no? Siempre hubo ese tabú. Y bueno, si ya tenemos la dismenorrea, tenemos muchos cólicos, ¿algún medicamento que recomiende que se utilice? A lo mejor puedo prevenir estos cólicos. ¿Qué nos dice al respecto? Muy bien. Lo primordial es que monitorices tu ciclo menstrual y que aprendas cómo te vas a comportando cada mes con mes con mes con mes y que tengas un promedio más o menos de cada cuántos días tienes tu periodo. Como les comenté, puede ser de 21 días a 35 días y es completamente normal. Entonces, si tú empiezas a monitorizar tu ciclo menstrual y te conoces, te puedes llegar a dar cuenta más o menos de aproximadamente un promedio cuándo es que vas a tener tu próximo periodo. Y en caso de que seas una mujer que tenga sintomatología importante,
que tenga bastante dolor relacionado con el ciclo menstrual, entonces pudieras hacer algo que es como preacondicionarte y consumir un tipo de medicamentos que se llaman antiinflamatorios no esteroideos, del tipo ibuprofeno, meloxicam, bueno, básicamente esos dos, o naproxeno, 3 o 4 días antes de que la fecha estimada de que te vaya a llegar tu periodo, y esto puede llegar a disminuir tu sintomatología de forma bastante importante. Esta es otra de las estrategias, aparte de la de los anticonceptivos orales, para llegar o lograr frenar o hacer menos sintomáticos menos sintomáticos tus ciclos menstruales. Entonces, esta es una de las estrategias que pudieras utilizar. Ok, y a ver, coméntenos algo también en cuanto a la protección que se utiliza, toallas sanitarias, tapones, la copa menstrual. ¿Hay alguno que tenga alguna ventaja? ¿Nos recomienda? ¿Qué opina de esto? Realmente, si uno revisa la literatura, no encuentra uno que haya mayor o peor rendimiento con uno de ellos. Lo que sí es que lo que se desaconseja es utilizar tampones por periodos prolongados, o sea, que sea el mismo tampón durante mucho tiempo, porque se puede asociar a algo que se llama síndrome de shock tóxico. Entonces, más es lo único que tienes que evitar. Si vas a utilizar tampones y te sientes cómoda con ellos, solamente recuerda cambiarlo cada cierto tiempo. Y nada más, realmente no van a influir en tu rendimiento, y utilízalo con lo que te sientas más cómoda. No significa que tengas que utilizar tal o cual aditamento para mejorar. Entonces, solamente toma eso en cuenta. Simplemente es la comodidad, pero también hay muchos tabús al respecto, ¿no? De si puedo utilizar a cualquier edad un tapón o tengo que tener cierta edad o ciertas condiciones para utilizarlo. La copa menstrual también pues ahora está muy en boga, un tanto por la ecología y otro tanto pues porque les da comodidad, por ejemplo, a las chicas que nadan. Es mucho más cómodo esto que una toalla sanitaria. Pero sí, definitivamente creo que todas pueden ser útiles, siempre y cuando se utilicen adecuadamente y, como usted dice, se cambien periódicamente. Los tapones sí están muy, muy relacionados con este tipo de problemas que usted menciona. Otra cosa que es importante y que se ha mencionado mucho es que el hacer ejercicio me ayuda a disminuir estos problemas, esta dismenorrea. ¿Qué opina al respecto? Sí, en caso de que seas una mujer que no hace ejercicio y que tiene síntomas relacionados con el ciclo menstrual bastante intensos, pudiera ayudarte a disminuir tu sintomatología relacionada con el ciclo menstrual. Sin embargo, lo que se ha encontrado en atletas es que pudiera no ser el caso. O sea, si eres una mujer que está básicamente inactiva y comienza a hacer ejercicio, el ejercicio te va a proveer beneficios en muchos aspectos, no solamente tu ciclo menstrual, pero si eres una deportista que ya entrena de forma intensiva, pudiera ser que este efecto no lo llegues a notar tanto. Pudiera ser incluso que respondas de una forma u otra y pudiera afectarte, incluso pudiera incrementar tu sintomatología relacionada con el ciclo menstrual. Entonces, esa es la conclusión que llegan en los estudios, que si eres una persona que no ha hecho ejercicio nunca en su vida y comienza a hacer ejercicio, vas a tener mejoría en estas sintomatología relacionada con el ciclo menstrual. Vas a tener menos dolor, incluso puede llegar a disminuir la cantidad de sangrado que tienes mes con mes. Pero si eres un atleta, es probable que esto no se presente contigo. Entonces, sí, es importante que lo tomes en cuenta. Pero sí, la recomendación, si son sedentarias y tienen estos problemas de dismenorrea, es una buena recomendación que tengan un programa de ejercicio, porque sí disminuyen los síntomas cuando se realiza actividad física. Bueno, doctor, y el tiempo se nos está terminando. Si quiere algún comentario extra para terminar, por favor.
Pues espero que todos estén bien. Es un año bastante difícil y síganse cuidando, hagan ejercicio. Recuerden que los cubrebocas con válvula no sirven, tienen que usar cubrebocas normales. Y pues, quiero saludar a mi equipo de fútbol. Espero estar con ustedes otra vez. Y pues nada más, muchas gracias por el espacio y espero que todos estén bien. Muchas gracias y agradecemos nuevamente a Deporte UNAM por permitirnos este espacio. Yo creo que es muy interesante este tema. Estamos abiertos para ustedes en cuanto la pandemia lo permita en la Dirección de Medicina del Deporte, dependiendo de la Dirección General de Deporte Universitario, donde les podemos ayudar, asesorar y pues todas las consultas y preguntas que tengan con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Gracias a usted.